Hola, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Buenas noches. Buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a una jornada más, ¿verdad? De esta Buenas capacitación. noches. Buenas noches, un gusto. Esperando pues que ya estén listos. Archivo no les compartí el día de hoy porque dejamos pendiente de culminar el día de ayer, ¿verdad? Con lo que se refirió a la temática de tablas dinámicas. Así es que, ¿verdad? Con eso, pues vamos a continuar, ¿verdad? Siempre acorde a lo que está planificado dentro de la plataforma. Bien, vamos entonces a revisar, ¿verdad? En qué consiste la temática de hoy. Pues siempre nos vamos a enfocar, ¿verdad? En lo que es la parte de tablas dinámicas, como ya les había mencionado. Parte del objetivo, ¿verdad? Está enfocado en poder identificar la diferencia, ¿verdad? Que existe entre una tabla y una tabla dinámica, ¿verdad? Y pues vamos a profundizar un poco más esa temática, ampliando, ¿verdad? Con otros tipos de ejercicio, acorde a lo que dejamos pendiente el día de ayer, revisando, ¿verdad? Las funciones generales, ¿verdad? Que tiene el tema de tablas dinámicas. Bien, la tabla dinámica, ¿verdad? Posee lo que es un diseño, como nosotros estuvimos revisando, ¿verdad? Existen lo que son los estilos de diseño que le permiten a usted, pues, poder seleccionar un tipo de formato acorde a la tabla. También, ¿verdad? El diseño básico en sí está conformado, ¿verdad? En poder consultar grandes cantidades de datos, ¿verdad? De maneras muy diferentes. Por eso es que se le llama dinámica, porque en el momento usted puede modificar ciertos aspectos relacionados, ¿verdad? A lo que son los informes. Le permite también calcular el subtotal, agregar datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías. También le permite crear cálculos y fórmulas personalizadas. Expandir y contraer niveles para poder destacar los resultados y ver los resúmenes, ¿verdad? En ciertas áreas de interés que el usuario pues desee modificar. Al mismo tiempo, poder mover los campos tanto en la sección de filas o en la sección de columnas para poder verificar los resúmenes de en diferentes perspectivas pues que se tengan. Filtrar, ordenar, agrupar y dar un formato condicional a los subconjuntos de datos más útiles e interesantes para poder centrarse en la información que se nos interesa. Bien, ahora, dentro de lo que se refiere a las partes de una tabla dinámica, están enfocadas en cuatro secciones: filtro de informe, la etiqueta de columnas, etiqueta de fila y la sección de valores. Mencioné el día de ayer, ¿verdad?, que esta parte exclusiva, lo que es la sección de valores, es un área específicamente para todos aquellos campos relacionados al área numérica, cantidades, precios, porcentajes, cantidades, es todo lo que se refiere a la parte numérica. Ahora, no implica que no pueda colocar algún campo que tenga relación a caracteres, claro que sí. Lo único que no vamos a obtener una sumatoria. No vamos a obtener un promedio, sino que lo que obtendríamos sería como un conteo de datos, ¿sí? Un conteo del tipo de campo que yo asigne en esta sección. Dentro de ella, ¿verdad? Yo puedo también personalizar, ¿verdad? Lo que serían ciertos formatos de celda acorde a los valores numéricos que yo voy a establecer dentro de esta sección. Bien, ahora, los filtros son muy comunes dentro de las tablas. El filtro de informe dice que los campos nosotros colocamos en esta área y ahí, ¿verdad? Se puede crear un filtro específicamente para la tabla dinámica y de esta manera, pues, restringir la información que nosotros visualizamos en pantalla. Los filtros adicionales a los que puede hacer entre filas y columnas especificadas también son otros tipos de filtros asignados a estas secciones. En etiqueta de columna, esta área contiene los campos que se mostrarán de forma columnar.
¿sí? De forma vertical. En la etiqueta de fila voy a colocar los campos que se van a determinar en la sección horizontal de mi tabla. Y luego los valores, en la sección de valores, como ya venimos mencionando, campos donde podemos totalizar, asignar un promedio y alguna función que yo pueda elegir dentro de ella. Bien, vamos a lo que es la parte de los ejercicios. Activamos, por favor, el archivo en el cual trabajamos el día de ayer. Bien, nos vamos específicamente a la segunda hoja de cálculo, por favor. Voy a darles el tiempo por si todavía no lo tienen activo. Muy bien, ¿lo tienen? Sí, gracias. Sí. Vamos entonces a crear la primera tabla dinámica. Yo voy a colocar acá el ítem en el cual va a consistir la tabla pues, que usted va a crear. Voy a utilizar esta autoforma llamada de flecha hacia abajo para que coloquemos el ítem. Bien, la primera tabla dinámica, ¿verdad? Va a ser la siguiente. Escriba, por favor. O si no, ¿verdad? Si lo quiere escribir en la celda, también lo puede hacer. De esta manera les va a quedar a ustedes el enunciado y luego, pues, la tabla dinámica. Bien, crear una tabla dinámica, una TD, lo vamos a resumir. Crear una tabla dinámica que muestre por zona, el valor del monto máximo, por la categoría economía. Muy bien, esta va a ser la primera que ustedes van a crear. ¿Copiaron el enunciado? Crear una TD que muestre por zona el valor del monto máximo de la, por la categoría economía. Vale, ¿lo tienen? Sí. Gracias, Isabel. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta el procedimiento en el cual trabajamos, ¿verdad? Puedo ubicarme sobre la base de datos. En el menú insertar, voy a seleccionar acá tabla dinámica. Sí, ya está seleccionada pues toda la tabla. Simplemente me voy a asegurar, voy a bajar. Si usted observa, es una tabla pues un poco extensa, acorde a diferentes tipos de información, zonas, montos, edades, departamentos, puntuación, nota, categorías, etcétera. En una hoja de cálculo existente, sí. ¿Cuál va a ser la ubicación? Bueno, voy a ubicarla acá a la par del ítem. Vamos a ver, acá en la celda N9. Ahí en N9. Aceptar. Bien. En este momento, ¿verdad? Se activa lo que es el panel de campos de tabla dinámica, donde vamos a ubicar en diferentes sectores los campos que voy a distribuir, tanto en la sección de filas, en la sección de columnas, en la sección de filas y en la sección de valores. Tomar en cuenta que tenemos un enunciado que vamos a tomar para organizar dichos campos en el área específica, ya sea de filtros, columnas,
filas o valores. Muy bien. Alicia, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué tipo de campo considera usted acorde al ítem que voy a seleccionar para colocar ya sea en el área de filas, columnas, valores o filtros? Acorde al ítem, al enunciado. Alicia. Sería filas. Ajá, ¿qué voy a colocar en el área de filas según el ítem? Según el enunciado que les dicté. Crear una TD que muestre por zona el valor del monto máximo por la categoría economía. El de monto que tiene aquí a la derecha. ¿A dónde voy a ubicar monto? Vale, ahorita estoy adivinando porque me acabo de ingresar a la clase, entonces estoy queriendo ubicarme nuevamente. No se preocupe. Alberto, ¿me apoya? Hay que analizar, vean, recuerden que hoy el día de ayer, el día anoche especifiqué. Crear una tabla dinámica es fácil, ¿sí? Lo que debemos de hacer, ¿verdad? Lo que cuesta un poquitito es el análisis que debemos de hacer, ¿verdad? Acorde a la distribución de los campos en cada uno de los sectores, ya sea en la sección de filtro, tal vez. Y filas, en la sección de valores, en la sección de columnas. Dígame, Alberto. En valores, monto en valores. El monto lo voy a colocar en valores. Ok, bueno. Voy a seleccionar los montos y lo coloco en valores. Vale. ¿Qué más? ¿Qué me está solicitando, Alberto? Leamos el ítem. Ahí está la clave. Vea que no me está pidiendo una suma. Porque aquí me ha devuelto una suma, la suma de monto, pero no me está pidiendo la suma. Elio, tal vez nos apoya. Bueno, está pidiendo la zona, licenciada. Entonces yo imagino que zona tendría que ir en, se me jugó, bueno, ahí analizando, imagino que tendría que ir en filtros, porque inicia y muestra por zona. Por zona, exacto. Acuérdense que en filtros yo puedo, valga la redundancia, filtrar, porque no me dicen qué zona específica, solamente me dice por zona. ¿Considera usted que tendría que ir en el área de filtros? Bueno, vamos a ponerlo, ya que usted me da ahí la idea, bueno, vamos a llevarlo a la zona, a los filtros, la sección de zona. Va, vea. Pero no me dice, mire, filtre por la zona 1 o muestre por zona 1 el monto máximo para la categoría economía. No me lo dice. Licenciada, entonces, ¿y si queda en filas? Llevémoslo a fila, veamos. Por eso es que se le llama dinámica, porque usted puede, ay, mire, porque usted puede cambiar. O sea, en el instante usted ve los resultados. Vaya, mire. Ahí están ya por zonas. ¿Qué más me está pidiendo? En la parte de valores, en suma de monto, ir a... ¿Sí? Ahí. Acá. Sí. Y darle en configuración de campo de valor. Campo de valor, muy bien. ¿Qué más? Qué bien. Bueno, yo le puse en máximo, no sé si está máximo, exacto, porque le está diciendo, mire, el monto máximo. ¿De qué? Continuemos. ¿De quién? De la economía. Ah, ¿dónde voy a colocar economía? Categorías tendría que ir en columnas. Bueno, vamos a ver, veamos cómo queda. Categoría, dice Jonathan, que en columnas. Vea, pero mira, aquí me aparecen todas las categorías. ¿Y de qué categoría específico me lo está pidiendo? Entonces tendría que ir en filtros, licenciada. Ah, exacto. ¿A dónde tendría que colocar las categorías?
En filtro. En filtro, exacto, José. Bien. Aquí ya me cambió. Pero aquí específicamente dentro de la sección, ¿verdad? Del campo, voy a seleccionar economía. Mire. Eso es todo. Modificamos, ¿verdad? Acá siempre dentro de la configuración del campo en formato, ¿verdad? Para colocar la moneda, simplemente. O el formato de contabilidad. Ahí está, mire. Categoría economía, el monto máximo, ¿verdad? Por zona. Solamente son dos zonas que pertenecen específicamente a la categoría economía. Preguntas, señores, dudas o inquietudes, modifiquemos por favor de una sola vez el formato, ¿verdad? O el estilo de la misma tabla, pues para que ya vayan quedando presentables. Revisemos, analicemos, acorde, les estoy mostrando pues el ítem. Voy a activar acá filas con bandas. Ahí está. Miren. Bien, preguntas o inquietudes. Ahí está el monto máximo. Licenciada, disculpe, ¿dónde era para ponerles la moneda? Disculpe, Ah, ¿cómo que no? no pude. Sí, puede hacerlo directamente acá. Simplemente hace clic en el símbolo de moneda y ya lo asigna. O, en todo caso, al momento que nosotros configuramos el valor en la configuración del campo, formato de número, y aquí usted elige la moneda, ¿sí? Así como el formato de celdas que ya hemos aprendido a trabajar. Hágalo. Bien, vamos entonces a la segunda. No sé si hay alguna pregunta, inquietud respecto a esto. Alicia, ¿queda un poco más claro, Alicia? Sí, licenciada, aquí estoy ya con la computadora haciendo el ejercicio. Ah, va, ahí lo dejo. Vamos al número dos. Va, escriban, por favor. Crear una TD. Vean que ya les voy dejando el enunciado, porque así pues al momento que ustedes revisen sus apuntes, bueno, se acuerdan, ah, ¿de qué trató esta tabla dinámica? Crear una TD para la zona occidental. Para la zona occidental, coma, que muestre el promedio de notas. Que muestre el promedio de notas. Muestre el promedio de notas. Ahí está la segunda. Voy a copiar este otro ítem. La siguiente. Crear una TD por nombre, coma, fecha de ingreso para el año 2000. Presentando la sumatoria de puntuación total. Bien, intentemos por favor hacerla. Voy a esperarles. Tratemos por favor de hacerlo.
Va, muy bien, veamos. Giselle, ¿será que culminó el segundo ejercicio? ¿Será que nos lo No, puede? todavía no, todavía no. Bueno, José Manuel. Daisy. Hola. Samuel. Judith, Edith. Hola, el de las notas. Sí, el segundo. Sí está bien, ¿verdad? Vaya, en... Compártanos la pantalla. Okay. Por favor. Este momento, en un segundo. No sé si ya Okay. este sería. Sí, se visualiza. En el segundo nos dice por departamento, específicamente para la zona occidental, ¿verdad? Ahí como pueden observar en el caso de Judith, ¿verdad? Creó un filtro en la sección de zona para colocar específicamente la zona occidental. Acorde al ítem, ¿verdad? Por departamento. Muy bien, ¿verdad? Estableció también lo que serían los departamentos en el área de filas y luego, ¿verdad? Nos presentó el promedio de las notas. Bien, comparemos, por favor. Verifiquen si lo tienen acorde, bueno, en primer lugar, ¿verdad? Acorde al enunciado y pues de la forma en la que la compañera lo ha estructurado. Don Jorge, Helio, Giselle. Y así lo tengo. Alicia. Jonathan. Lee, fíjese que ahorita solamente estoy Ah. visualizando porque sí, se me arruinó la computadora. Ahorita no tengo computadora. Okay, La entiendo. haré mañana en el trabajo, nada más. Ah, está bien, no hay problema. Bien, gracias Judith. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Gracias, no, gracias. Bien, ¿el segundo lo culminó? No, a Ah, iniciar ese IVA. ok, gracias entonces. Bien, puede salir. ¿Algún voluntario que ya tenga el número 2 que nos lo pueda compartir? Don Jorge. Lemus. El tercero, licenciado. Sí, perdón, el tercero, claro. El Ok. de por nombre, fecha de ingreso, ese. Ok, permítame entonces. Ah, bueno, porque está ahí. Sí, ahí nos está compartiendo el compañero. Bien, ahí nos dice, ¿verdad? Crear una tabla dinámica por nombre. Va, ahí tenemos los nombres. Se debe de colocar la fecha de ingreso para el año 2000, ajá, específicamente, ¿verdad? Filtrado el año 2000, presentando la sumatoria de la puntuación total. Pero tengo mis dudas, don Jorge, en el caso de la fecha. Ubíquese, por favor, sobre la tabla dinámica para ver los... Ajá, actívenme los campos.
Así, ah, ¿verdad? Colocó la fecha de ingreso en el caso de. Ajá, pero ¿por qué colocó el trimestre en las fechas en el área de filas? Sí está, sí, eso sí lo identifico, ¿verdad? Que está en la sección de fecha de ingresos. Ajá, pero ahí. ¿Por qué en trimestre? Ajá, esa era mi duda. Porque solamente me pide por nombre la fecha de ingreso para el año 2000. Entonces, ahí pues podría omitir la fecha de ingreso en la sección de filas. Si gusta, desactívelo para ver cómo nos queda. Ahí es el desglose. Ah, vaya, pero entonces colóqueme la fecha de ingreso en el sector de filtros. Exacto. Ajá, porque como son todos los nombres. Ah, ya le entendí. Sí, porque somos solamente tomó el año. Ajá. Sí, ya le entendí por qué lo hizo así. No puede activar su micrófono. Hola, hoy sí es que tenía desactivado ahí el micrófono. Entonces, por eso si lo dejamos así, tenemos tres fechas del 2000 que tendríamos que hacerlo individual, ¿verdad? Entonces no podríamos Yo lo dejarlo así. hice seleccionando todas las tres fechas del 2000, en seleccionar varios elementos y seleccionar las tres fechas que tenemos de 2000. Lo que pasa es que si es en filtro no podemos seleccionar las tres ¿Cómo fechas. no? Allí se puede en Sí se seleccionar puede, varios compañero. elementos abajo. Ah, ojo, perdón, aquí con esta. Tendríamos Sí. que hacerlo de esa manera, entonces. Va y les queda ahí específicamente las de la fecha de ingreso para el año 2000, sí, que entrarían, ¿verdad? Esas tres. Lo único que no se nos muestra acá qué fecha es, ¿verdad? Sino que solo nos queda varios elementos Ajá, en asignados. varios elementos, ¿verdad? Sí, porque vaya, como ahí dice específicamente para la fecha de ingreso del año 2000. Ajá. Entonces, si usted se fija, ahí queda como agregado mi Si trimestre, ocupamos, si año. ocupamos este que dice años, este sí lo podríamos poner tal vez acá. Y aquí sí ya podríamos poner el Ajá. sobre el 2000. De esta manera. Ajá. Pudiéramos quitar este para que Podría no. carece, sí. Quitar campo. Uy. Y dejarlo así, ¿verdad? Sí, Ahí estaría. para que quede verdad el año 2000. Sí, exacto, para que quede verdad específicamente para el año 2000. Así sería. Sí, ya queda más como más explícito, ¿verdad? Acorde un análisis pues un poco también más diferente. Vean de que la finalidad de esto, ¿verdad? Es el resumen. Es lo que estamos mostrando, ¿verdad? Si usted se fija, la base de datos, pues es bastante extensa en cuanto al tipo de información que se está mostrando. Probablemente sean estudiantes, ¿verdad? Lo que estamos mostrando en este momento. La fecha de ingreso, ¿verdad? De cada uno de ellos, el mes en el cual estuvieron, las zonas en las cuales se han distribuido, montos, tal vez de inversión, ¿verdad? Las categorías y pues sus respectivas calificaciones. Vea que la base de datos es un poco grande, ¿verdad? Y pues tiene diversa información. Entonces, lo que se pretende a través de esto es poder realizar un resumen. Por eso es que también a las tablas dinámicas se les conocen como informes, como reportes. Bien, aquí, ¿verdad? En este caso, sirvería la sumatoria de la puntuación total. Sí.
no era el promedio, era la sumatoria. Entonces, no vamos a agregar signo de dólar, ¿verdad? Por el tipo de dato, ¿verdad? Que se está mostrando en la sección de valores. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a ello. Ahora me interesa, ¿verdad? Que ustedes vayan elaborando las tablas, ¿verdad? Eso es lo que se pretende, pues, en este objetivo de clase. Vamos al siguiente. Va a elaborar el promedio, crear una TD, crear una TD por promedio de monto para el primer trimestre. Para el primer trimestre del año por nombre y por zona. Vaya elaborándolas, por favor. Ya la voy a bajar acá para que no se vaya a extender mucho. Bien. La siguiente sería crear una TD por categoría. Del segundo trimestre. Del año y que muestre el nombre de las personas. Crear una TD que muestre el promedio de edades por ubicación por cada persona del departamento de San Salvador. Punto. Crear una TD por mes del año 2007, coma, que muestre el monto máximo bien, veamos cómo nos queda. Hay tres más que van a desarrollar. Vea de que tomamos, ¿verdad? Siempre la misma base de datos. Ya son diferentes tipos de informes los que se van creando, diversas perspectivas en las cuales se puede hacer un análisis de la información que se está presentando. Cualquier dato que nosotros modifiquemos de la base de datos original es afectada. Es actualizada, ¿verdad? En la misma tabla dinámica. Bien, ahí tenemos las cuatro que van a crear, ¿verdad? Acá a la derecha también puse una más. Bueno, ahí está, por si no la habían terminado de copiar. Bien, la hacemos, por favor.
Solo una consulta en la primera de la que vamos a empezar a hacer. Dice crear una TV por medio del monto del primer trimestre del año, pero ¿qué año sería ahí? El año, de cualquier año. De cualquier año. Ah, ok. Lo mismo sería en la otra, ¿verdad? Que dice crear una TV por categoría del segundo trimestre del año, ¿verdad? Ok, gracias. Licenciada, disculpe, ¿cómo, qué opción era donde le voy a dar compañeros para de un solo ubicar un año en específico? Ah, dentro de lo que es la sección de filtro. Ah, pero ya le, tal vez nos comparte ahí, don Jorge. Yo porque no la tengo creada. La misma pregunta le iba a hacer yo porque no le logré buscar fecha de ingreso del 2000, Exacto. sino que lo filtré como varios elementos, pero así es más complicado. Ok, bien, nos muestra don Jorge. Pero ahorita se nos muestra. Estábamos en... Si gusta, maximícenos. Ahí está. En esta. Active la fecha, active los campos, por favor. Vale. Estábamos en fecha de ingreso en los filtros. Los nombres en las filas y la sumatoria de puntuación en valores. Habíamos ocupado la fecha de ingreso que está al final de los ítems que nos da acá, no la primera que está al inicio. Esa es la Va, que... vea. No Va, sé re. si... Si gusta, manténgalo un ratito para que ellos lo puedan visualizar y lo configuren en su ejercicio, por favor. Una pregunta, y ese de año fecha de ingreso lo tenemos dentro de la tabla. Ajá, por dos. Pregunto porque yo no lo ubico acá y cuando le voy a seleccionar no me aparece. Sí, igualmente a mí no me sale tampoco. Ese es el que sale de la tabla, porque es la misma información que se toma de la tabla ahí. Está al final de la... Ya se desplazaron hasta el final de los campos de tabla dinámica. Es que comienza desde acá, le aparece nombre, fecha de ingreso, mes, departamento, hasta el final está la puntuación. Hasta el final aparecen mes por fecha de ingreso, trimestre por fecha de ingreso, año fecha de ingreso. Bueno, a mí no me aparece eso. Pero es Ya. parte de la tabla. No, a mí no me aparece tampoco esa No, ni parte. a mí. Veamos. Es el número. De hecho, en la tabla no aparece de esa manera. O sea, en la tabla En de la base. datos que tenemos, Ajá, en en la la base. base de datos no nos aparece de esa manera. O sea, que ahí la misma tabla quizás da esas opciones de ítem. Vaya, veamos. Es la número, la que les dicté es la número 3, ¿verdad? La 13. Crear Sí, la una 3. TV por nombre, fecha de ingreso para el año 2000, presentando la sumatoria de puntuación total. Ubicada acá, vamos a crearla en una hoja de cálculo existente. La ubicación, aquí la voy a hacer. Voy a aquí voy a compartir yo. Vaya, hice todos los pasos. Ahorita estoy en la selección de
De campos, bien. En el área de filtros vamos a colocar la fecha. Sí, obvio, acá no, tampoco aparece. Va, voy a comenzar con los nombres. Va, voy a colocar los nombres en la sección de filas. Va. La fecha, voy a jalar esta en la sección de filtros. Aquí está. Si no aparece, mire, tampoco a mí no se me muestra. Y la sumatoria de la puntuación total. Acá. Vale. En el caso de la fecha de ingreso, es la que nosotros pues queremos. En la que nosotros queremos pues desglosar, si le hago aquí, ¿verdad? Para poder seleccionar varios elementos, como bien se mencionó, ¿verdad? Tendríamos que irlo, valga la redundancia, seleccionándolo uno a uno específicamente para lo que sería el año 2000. Ajá, pero sí, no se muestra desglosado. A menos que sí, porque aquí está ya, ver lo que sería el filtro aplicado pues al año 2000, pero no queremos eso, ¿sí? Tiene toda la razón, aquí no se muestran. ¿A ustedes así les aparece? ¿A los demás compañeros? Sí, así me aparece. Sí, así aparece. Yo la volví a hacer y sí me aparece siempre las opciones de abajo al final. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Yo, Jorge Lemus. Que la volví a hacer y siempre me aparecen las opciones de que no les aparece a ustedes. Sí, porque si me voy acá nuevamente a los elementos. Bien, si me voy acá a varios elementos, acá solamente me da para elegir. Igual, ¿verdad? Acá en configuración de campo, ajá. Sí, en la sección de fecha, pero ah, no. Sí, porque aquí pues no puedo. Ajá, porque si lo ubico acá en la sección de filas. Tampoco. Sí, aquí está. Sí, porque igual acá hay más tablas, no. A los demás también así les aparece. Sí, así aparece. Sí, porque de igual manera, si me voy también aquí a la sección de columnas, sí difiere bastante. Vamos a ver si hago acá, hacemos acá clic derecho. Mueve etiqueta de fila. Sí, porque al compañero le aparece ahí, ajá, sí lo pude ver, por seccionado, pues, ¿verdad?
No, porque en campos y elementos de conjunto, no. Hay que ser aquí en la sección de análisis, la escala de tiempo tampoco. Sí, porque de igual manera, ¿verdad? Seleccionar para el año 2000, específicamente, pues habría que seleccionarlo pues de una forma manual, ¿verdad? No lo de glosa. Yo así lo hice, licenciada. Solo le coloqué para el año 2000, a modo de que me filtrara las tres fechas para que me diera solo lo de ese año, porque no encontré esa otra parte. Donde él le aparece así desglosado, sí. Sí, No, y... no me aparece. ¿Qué será ahí, licenciada? No sé, tal vez por la versión, pienso. Sí, porque vaya, hemos hecho pues prácticamente el mismo proceso, ¿verdad? Así es. Y a usted pues sí le aparece en desglose en cuanto a la fecha, se selecciona, ¿verdad? Aquí también fecha. Si gusta, hago la tabla de nuevo para que vea cómo apareció. Veamos. Veamos, a ver. Esta misma tabla. Y al final pues nos dan los mismos registros, ¿verdad? Sí, quedan los mismos registros. Ajá, y automáticamente ya se lo desglosa. Y le da hasta trimestres, meses, o sea, quizás es. Ajá, después de la nota, ¿verdad? Ya aparece pues ahí detallado lo que es la fecha de ingreso, el trimestre de ingreso y los años de ingreso. Sí, porque sale más desglosado, así como le aparece a él. A nadie más le apareció así, como a don Jorge. No, licenciado. No. No. No, licenciado. Bueno, entonces hagámoslo, ¿verdad? Como consideren en el caso pues de la fecha y pues aplicar el filtro respectivo acá para poder seleccionar específicamente el año 2000. Sí, porque yo igual, ¿verdad? Aquí ya le busqué y no. No. Licenciada, ¿me hace el favor de mostrarme luego de la tercera tablita que hicimos, de esa que estábamos viendo, la primera indicación que nos dio después para las cuatro tablas que tenemos que crear, que esta ya no la copié? Ambas, esta. La primera. Ah, la primera. Sí, sería la primera después de esta que acabamos de estar viendo, de las cuatro que tenemos que crear. Cheque. Sí, es esa. Mire. Es crear arte.
La del 2007. Esas son. La me hace falta creer. Esa indicación. Mire, vea. Sí, esa última que acaba de colocar ahí es la que me hace falta entonces. Va muy bien, ¿cómo van? Vaya, voy a dejarles, ¿verdad? Para que las hagan, ¿verdad? Y si las terminaron, pues muy bien. Me mandan, ¿verdad? Las capturas de pantalla. Yo traté la manera, ¿verdad? De colocarles o darles la idea en cuanto al uso de de los cuadros de texto, de los objetos, pues para que se vean ahí a la par. Las tablas dinámicas, ¿verdad? Creadas acorde a cada ítem, ¿verdad? Para que me puedan mandar un solo screenshot de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas dinámicas. ¿Estamos? Bien, espero pues que hayan copiado los ítems. De esta manera pues me quedaría hasta acá, ¿verdad? De momento, esperando Dios mediante, nos veamos el día de mañana. ¿Verdad? Mientras, ojalá, ¿verdad? Pase la lluvia también porque se está poniendo un poquitito fuerte. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, pues nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco su participación, ¿verdad? Y atención, ¿verdad? Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches. Una noche más. Buenas noches.
gracias, licenciado.